estamos con el profesor, el licenciado Jacinto Navarrete, que nos va a contar su homologación este año como licenciado en Ciencias Sociales y entrenador profesional deportivo. Bueno, no, la verdad que eso fue se inició desde muy joven, cuando logré estar entre los dos mejores atletas juveniles del mundo en Rusia, en Leningrado, en el 80-81. Y pues de ahí salió la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos, y a través de un apoyo de Mike Rodríguez, que era el director de Coldeportes Nacional en el 80, pues tuve la posibilidad de irme a estudiar a Lewiston Clark State College, a un curso intensivo de inglés de 8 horas diarias, donde a través de ese curso logré pasar el test TOEFL, y fue así como me pude vincular con la Universidad de Washington State, donde estaban 5 campeones olímpicos, todos de Kenia, como era Henry Rono, Julius Correa, Samson Finowa, Richard Tubey. Y bueno, pues ahí logré, a través de 6 años, lograr el título en Ciencias Sociales y como profesional en entrenamiento deportivo, que lo logré en el año 88, la graduación, pero que como estaba tan vinculado con el deporte, con el atletismo, pues no me preocupé por convalidar el título. Pero ya ahora que estoy más en la parte administrativa, en el deporte, en el Tolima, en la ciudad de Ibagué, pues me vi obligado a legalizar los estudios aquí en Colombia a través del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, pues afortunadamente, pues en este momento, es el 31 de julio del 2009, recibí la resolución por parte del Ministerio de Educación, en la cual me convalidan y me legalizan los estudios en Ciencias Sociales y Profesionales en Entrenamiento Deportivo. Y pues es un gran éxito, es como haberme otra vez graduado, porque pues ese título tenía validez en Estados Unidos, pero en Colombia no. Pero en estos momentos ya podemos hablar de que nos podemos vincular con el Ministerio de Educación, con el Deporte Nacional, en fin, con muchas entidades estatales que nos pueden dar la oportunidad de poder ejercer un cargo importante a nivel administrativo, en el deporte o en la educación. Entonces, pues, qué bueno que lo tengamos para compartirlo con todos nuestros compañeros, como John Fischer, contigo, con el Beto, con Carlos Mauricio, con una gran cantidad de muchachos que llevamos tanto tiempo luchando por salir adelante, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte académica, en la parte laboral, y que mejor que en estos momentos podamos pensar en colocar unos buenos proyectos en las diferentes alcaldías de la ciudad de Bogotá y empezar a luchar por nuestra juventud, por nuestros hijos, por la gente joven que viene detrás de nosotros y que necesitan realmente un apoyo importante para que ellos también en un futuro no muy lejano puedan representarnos tanto a nivel deportivo, a nivel académico, a nivel profesional. Ok, profesor, ¿qué nos puede contar sobre este video que vamos a tener la oportunidad de verlo en exclusiva para Colombia? En el Mundial de Sevilla en el año 91, donde hace la marca suramericana vigente al día de hoy. Esta entrevista la estamos haciendo ahorita en el mes de octubre del 2009, exactamente el día 11 de octubre, para que por favor nos cuente sobre esta marca que ya tiene vigencia de 28 años. ¿Qué nos puede contar sobre ese día en especial? Bueno, no, la verdad que a través de tantos años deportivos, yo pienso que han habido anécdotas importantes y marcas fundamentales que lo han marcado a uno a través de los años, y yo considero que las marcas más importantes que yo he logrado fue primero una carrera que se corrió cuando era juvenil y que logré correr por primera vez en la historia en Colombia, y que actualmente sigue siendo la mejor marca suramericana, que fue en los 5.000 metros planos en Leningrado con 13.52. Y yo creo que la marca, una de las más importantes a nivel de mayores, ha sido los 3.000 metros planos, que inicialmente en la primer campeonato mundial de pista cubierta que se hizo en Indianápolis, pues logré ser, corriendo ya por la Universidad de Washington State, logré ser noveno en el mundo, pero con un tiempo de 7.51. Pero después en Sevilla, España, en el 91, lograba ser noveno en el mundo, pero con una mejor marca, 7.49, bajaba a 7.50. Y estaba en ese momento, en el 91, a solo 10 segundos de la marca del mundo, que estaba en 7.39. Y pues la sorpresa para mí en este momento es que, aunque ya no estoy compitiendo, pero sigo siendo un atleta vigente, porque todavía tengo marcas importantes en el país, tanto a nivel nacional como sudamericano. Entonces, pues la marca de 7.49 en los 3.000 metros planos que se logró en Sevilla, España, actualmente es la marca suramericana y la marca del continente de Sudamérica en los 3.000 metros planos a nivel de mayores, que es la única marca que en este momento sigue vigente a nivel de mayores en Colombia.
Y pues la marca de la suramericana de los 5000 metros planos a nivel juvenil también sigue vigente, y pues eso para mí es fundamental, porque pues como se puede decir, sigo siendo un atleta que está activo en la cuestión de marcas, y pues qué mejor que podamos decir que esa reliquia de ese video que logré recibir hace apenas como 15 días, me lo mandaron de la Real Federación Española, pues me sirve para motivar a los muchachos jóvenes, a la gente que viene ahí detrás de nosotros, a mi propio hijo que le gusta verlo, para que se dé cuenta que cuando uno tiene esa mentalidad de sacrificio, de lucha y de empeño, y más ahora que tenemos de pronto las posibilidades de tener acceso a la medicina deportiva, a la tecnología y a los mejores entrenamientos del mundo, de pronto, ¿por qué no ir a unos campamentos? Estos muchachos jóvenes, pues seguramente que ellos van a tener la posibilidad de ocupar puestos más importantes a nivel del mundo, y pues ese es el lema, ese es el sacrificio que estamos haciendo para ver si podemos de pronto enfocar unos hijos de nosotros y algunos otros muchachos jóvenes que vienen ahí detrás, para que algún día no muy lejano puedan mejorar estas marcas que discutiblemente me siento muy contento de tenerlas, pero que me gustaría que las pudieran mejorar, porque el atletismo a nivel del mundo sigue progresando y es solamente en Colombia donde estamos un poco estancados. Ahí está José Luis González, que va a correr ante Demar de Gran Bretaña, Thiebaud de Francia, Scherer de Estados Unidos, Butayev, Abu Butayev, no, Brahim Butayev, el hombre del Larios de Marruecos, Mogens Gulberg de Dinamarca, Franco Mara de Irlanda, Matheus Tabolikura de Ruanda, Jacinto Navarrete de Colombia. Este hombre, y tenemos que pedir disculpas, es quien arrebató a última hora y por solo unas centésimas la clasificación que ya habíamos concedido en nuestro deseo de ver clasificado a Anacleto Jiménez para esta final, y Rob de Brouwer de Holanda. Casi todos estos hombres, y dado el nivel de esta prueba, que es una de las más completas de este campeonato del mundo en Sevilla, consiguieron sus mejores marcas en las eliminatorias. Y entre ellos, Abu Butayev, que logró la mejor marca mundial de la temporada al correr el 3000 de su semifinal en 7:48.62. El público aclama a José Luis González, que este año ha corrido en 4 ocasiones pruebas de 3000, siempre 2 en Estados Unidos, la del meeting de Madrid, también la del meeting de Sevilla, con diferente suerte. No ha corrido ningún 1500, este es el quinto compromiso siempre en esta distancia, y como decimos, sus rivales, los más destacados, Abu Butayev, Franco Mara de Irlanda y probablemente Pascal Thiebaud, y la carrera es lenta. Este es el plantel que nos ofrece estos 3 kilómetros, los 10 hombres de la final y todo preparado, la final de los 3000 metros de Sevilla. Ya la salida. A José Luis González le interesa una carrera rápida, aproximadamente sobre 7:50 o quizás menos, para tener opción a las posibles medallas. Y la clave para que esto suceda es la que José Luis González se haya recuperado bien de las series semifinales o eliminatorias, puesto que estas fueron a ritmos trepidantes, aproximadamente todas sobre 7:50. Y él está aquí motivado por todo el público que le va a ayudar, y eso es muy probable que le vaya a llevar a los primeros puestos al final de la carrera. Fueron tan duras esas semifinales que tan solo Franco Mara y él, que habían corrido en Estados Unidos en distintas carreras, no mejoraron sus marcas de acreditación, de inscripción, lo que ratifica el altísimo nivel de estos 3000 aquí en Sevilla. Han tenido 2 días para recuperarse, pero a veces después de un esfuerzo tan duro, recordemos que hacer esa marca es, como ha dicho Carlos, es la mejor del mundo en semifinales, no es habitual, pero los corredores corrieron para clasificarse y lo hicieron como hoy lo está haciendo Rob de Brouwer, un holandés que no tiene un buen sprint final y probablemente se ha liado ahí con Abu Butayev de Marruecos para que la carrera salga rápida, puesto que al no tener final tiene menos chance. Entonces esto de momento le beneficia a José Luis González. Es probable que haya complicidades en esta final de los 3000.
Este es Javier Sotomayor. Intenta por segunda vez los 2'34". Altura que de momento ya ha superado Partica, el polaco, y Hollis Conway de Estados Unidos. Ha tenido problemas Sotomayor en la carrera, en los últimos pasos. Ahí vamos a verlo cómo reduce la amplitud de la zancada considerablemente para derribar. Faltan 11 vueltas en el 3000. De nuevo una repetición de Sotomayor. Y se lamenta el cubano, que tan solo va a tener una oportunidad para saltar sobre 2'34". Insisto, la marca que tiene él este año. En los 3000 no hay novedades. En primera posición, Rob de Brouwer, que es un maratoniano que ayer hizo 7'51'34. Ahora está siendo relevado por el corredor de Ruanda, Matías Tabolikura, un especialista en cross que repetidas veces hemos visto en carreras celebradas en España. Butayev se ha situado en segunda posición. Ahora Franco Mara es quien progresa adelantando a Rob de Brouwer. Franco Mara tercero, José Luis González hace lo propio con el holandés y parece que José Luis va a seguir la estela de Franco Mara. El primer kilómetro ya se ha cubierto hace una vuelta, se pasó en 2 minutos 36 segundos y 88 centésimas, un paso importante. Y atención, porque es un paso que le interesa a José Luis González. La carrera está siendo dura, la carrera va a un ritmo bastante fuerte y va a estar, de momento, si no bajan el ritmo, por debajo de los 7'50". Y ahí el corredor español tiene chance, y más aquí en Sevilla, que el público no solo es la capital donde más se anima quizás a la selección española de fútbol, sino que es, yo creo, que en todos los deportes, porque en el atletismo cada vez que un español salta a la pista el público vibra y los atletas naturalmente conectan con ellos haciendo esfuerzos extras. El jugador número 12 es quien debe ayudar a José Luis González. Ahí le tienen en cuarta posición. Primero Tabolikura de Ruanda, segundo Butayev, dominio africano de momento. Omara, campeón del mundo en Indianápolis, en esta misma distancia es tercero. José Luis González cuarto, de momento en situación de competir por las medallas. Faltan 7 vueltas. De Brouwer es quinto, Navarrete de Colombia sexto. A continuación Robert Degmar, un perfecto desconocido del medio fondo británico. Es Scherer el estadounidense. Pascal Thiebaud el francés, que debe ir al límite de sus facultades, puesto que es un hombre al que le interesa un ritmo lento. Y cerrando Mogens Gulberg de Dinamarca. La mitad de la prueba ha sido ya cubierta en 3 minutos y 54 segundos. Por lo tanto, la carrera, si no cambia la situación, está por debajo de los 7'50". José Luis González en cuarta posición, guardando fuerzas, abriéndose ya un poco a la parte derecha del irlandés Frank O'Mara, campeón del mundo en Indianápolis en los 3.000 metros. Y ya el toledano como queriendo intentar situarse para que esté, a la hora de que se desencadene la batalla, estar bien situado para el ataque final. La carrera es tan rápida que incluso José Luis González, que de momento está causando una magnífica impresión, podría mejorar el récord de España, que posee en 7'47'38. González acaba de adelantar a Tabolikura, también lo hace Navarrete el colombiano, y el que progresa es Degmar, el inglés Robert Degmar, un corredor inglés desconocido, muy bajito. Ganó el 3000 de Cosford este invierno y en las semifinales realizó su mejor marca con 7'48'92. Atención a esta referencia, es el corredor que figura ahora en quinta posición. Sexto. Hace una vuelta que se pasaron los 2 kilómetros, 5 minutos, 13 segundos y 48 centésimas. La carrera, por lo tanto, y definitivamente por debajo de 7'50", Hamoud Butayev y Omara se van por delante del grupo. Navarrete trata de conectar, el colombiano Navarrete, que dejó fuera al otro español, Anacleto Jiménez. José Luis González haciendo esfuerzos de no nadados para no quedarse descolgado. A 3 vueltas peligra la medalla. Vamos a ver si González reacciona con ese golpe de genio que tantas veces le ha propiciado éxitos indiscutibles en el terreno internacional.
Kutayev y Omar aparecen lejos de su alcance. Va a estar presionado ahora por detrás, tanto por Dekmar como por Scherer y Bobet Zulber. Atención, porque Franco Mara tira desesperadamente. Tira Franco Mara a falta de dos vueltas. Kutayev el segundo. González ha pagado probablemente el excesivo ritmo de partida. Ha sido adelantado por Scherer, el americano, por Navarrete, por Dekmar y Gulber, que está reaccionando de forma extraordinaria, el danés Mogens Gulber. Franco Mara, Butayev en primera posición. Franco Mara, Butayev van a disputarse el título de campeón del mundo. González es séptimo en estos momentos. Por detrás tiene a Tabalicura, por delante a Navarrete. Falta una vuelta. Ahora González ha pasado a la sexta posición, lejos de la medalla. Es una pena. González va a quedar lejos de la medalla. Franco Mara, irresistible. Franco Mara no ha dejado opción a nadie y ha escapado del marcaje de Abu Butayev, mientras la batalla por el bronce es durísima entre Gulber y el inglés Robert Dekmar. Título de campeón del mundo para Franco Mara, subcampeón Butayev y tercero Robert Dekmar de Gran Bretaña. Explosión final de Thibaut y José Luis González, que ha acabado en séptima posición. Lo hemos tomado un tiempo de 7:48:11, a tan solo un segundo de su récord nacional. Ya hemos dicho al principio que la clave de todo era que la carrera fuera rápida. Esto ha sucedido, pero al que no ha respondido ha sido José Luis González, a pesar del marcón que ha hecho. No se ha recuperado. Con 33 años ya no se recupera, igual que con 24 o con 26. Y esto, a mi juicio, ha sido la clave de que José Luis González no hubiese estado ahí. Si le hubiese pillado esta carrera hace 3 o 4 años, González hubiese vencido con facilidad aquí. Atención al tiempo, 7:41:14. Una extraordinaria.